Comenzaremos con la última fase de nuestra rehabilitación del pie si no hemos tenido ningún tipo de dolor en las fases anteriores. Para empezar, trabajaremos un poco la propiocepción quitando la vista. Para ello, cerraremos los ojos y aguantaremos en nuestra posición aproximadamente 30 segundos o un minuto. Si esto nos resulta muy fácil, podemos levantar una pierna y si aún así necesitamos la ayuda de una superficie para apoyarnos, podemos utilizar la pared, cerrando los ojos, o una silla, ¿vale? Podemos seguir trabajando la propiocepción con un cojín, una almohada, alguna superficie que nos desestabilice un poquito, ¿vale? Entonces, apoyaríamos nuestro pie y mantendríamos esta posición siempre con un poquito de flexión de rodilla. Podemos realizar este ejercicio más estático o, por el contrario, realizar unos ejercicios de la vida cotidiana. Pisamos y sobrepasamos. Por último, uno de los ejercicios para seguir ganando un poquito de rango articular sería el siguiente. Vamos a deslizar nuestro pie sano imaginando que tenemos una estrella pintada en el suelo. Para ello, nuestro pie lesionado debe permanecer quieto y fijo y solamente realizaríamos el ejercicio con la flexión de tobillo y la flexión de rodilla. Vamos allá. Imaginamos que tengo una línea hacia adelante, flexiono mi rodilla y mi tobillo y intento alargar todo lo que pueda. Lo puedo hacer también de forma lateral. Y hacia atrás. Si nos resulta complicado sin apoyo, siempre podemos seguir apoyándonos de una superficie. Por último, para terminar y para relajar la musculatura y la fascia del pie, podemos ayudarnos de una pelota y trabajaríamos de esta forma, realizando círculos hacia un lado, hacia el otro, deslizando hacia adelante y hacia atrás.